en San Ángel, ¿no? 4, 5, 7, 12, 13. Ok, buenos días. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde ARTV, desde el corazón de San Jacinto Tlacotepec. Mande un mensajito, vamos a llegarle a 1,000 en el primer momento, ¿vale? Ok, primer partido, el equipo de San Jacinto Tlacotepec y el equipo de Halcones. Bienvenidos todos a este su pueblo. Siguiente partido, después de este viene La Asunción y Nueva Generación. Viene el equipo. La pelota es para el equipo de Tlacotepec. Marvin con la pelota. ¿Quién porta la camiseta con el número 7 para Carlitos? El 7 para el 12. De nueva cuenta de 3. Él es Marvin. Marvin que ayer anduvo perdido en el básquetbol. Viene el equipo de Halcones. Halcones con la pelota. Dándole la vuelta. Vamos a ver. Johnny con la pelota. Johnny Díaz. Pierde. La vuelve a recuperar el equipo de Tlacotepec. Marvin, que trae un look al estilo Rodman. Viene el 4, Námara. Námara con la pelota, este zurdo. Foul. Foul del número 8. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Saludos a nuestro amigo Cáchala, allá en la Unión Americana. Él es el responsable de llevarles esta transmisión hasta su casa. Cuenta la canasta. Hay un posible más. Mándenos un mensajito. 951-123-0237 para mandar saludos. 951-123-0237. Cuenta la canasta. Un punto más para el equipo de San Jacinto Tlacotepec. Estos alumnos, exalumnos ya del plantel 180. Viene Johnny. Johnny para el número 0 de Halcones. Halcones le roba la pelota. Viene Námara. El número 4 para el 13. Jaimito. Jaime no consigue Jaime. Viene Farol del oscuro Tlacotepec. El 0. El 11. Johnny. De nueva cuenta el 11. El 11. Bonita colada adentro. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Mándenos un mensajito vía Facebook. Vía WhatsApp. Mándenos un WhatsAppazo. 951-123-0237 ARTV. Síguenos vía Facebook ARTV. Viene Námara. 10 a tiro. 10 para tiro. Viene Carlitos para Rana. De nueva cuenta. Le roban la pelota. Viene Halcones. Halcones, el número 5, Avendaño. El 11, Avendaño. Para Farol. El 8, Johnny. Se desmarca. No consigue. Viene la Rana para Marvin. Marvin para Carlos. Este Carlos que anduvo ayer en la calenda, ¿eh? Bailando música de pilín, digo de violín. Se perdió ayer en, con 2, 3 cartones de cerveza, mi amigo Carlitos. Que no se entere su papá, ¿eh? Que no se entere don Rodolfo. Carlitos, el número 7 de Tlacotepec. Saludos especiales. Viene Marvin. 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 Tiene fans Marvin, ¿eh? En Tiojomolco, el número 1. Viene la pelota, es para Halcones. El score, 6-5. Ahí está, 6-5, gracias. Tirando, no consigue. Viene Carlitos. Carlitos para Marvin. Marvin, el número 12, adentro. Dos más para su cuenta. Gil Ramírez, saludos. El responsable de la transmisión. El amigo Cáchala, allá en California. Johnny, para el 1. 10 a tiro. La pelota es para San Jacinto Tlacotepec. Gana la posición. Viene Marvin, el número 12. El 12 con la pelota. Se fue Jaimito. Bonita entrada. Cuenta. Cuenta la canasta. Dos más para su cuenta. 10-5 hasta el momento.
17, se está acercando el equipo de Halcones. Se prenden las alarmas para San Jacinto Tlacotepec. 17, los crudos de Tlacotepec. Viene el 4. Námara, bonita entrada, foul y cuenta. Foul y cuenta. Próximo partido, la Asunción y nueva generación de Sola de Vega. No consigue. La pelota es para el equipo de Halcones. Johnny. Johnny portando la camiseta con el número 8. Johnny Díaz. El 11, Avendaño de la Guaceniza, tirando. No consigue. Recupera el equipo de San Jacinto Tlacotepec. Saludos para el del Valle que están siguiendo la transmisión. Se la bloquearon a Marvin. Se la bajaron. Viene el número 4. Námara para Carlitos de 3. Triple. No cayó. Recupera Jaime. Se la quita a su primo. Estos saben daños. Námara, el número 4. Bonito. Cambio de bola. Se la roban a Paco. Viene para la escuadra de Halcones. El número 7. Paco para Johnny. Se conocen. Viene el número 11. Tirando cuenta la canasta. 9-12. Es mínima la diferencia. Se prenden las alarmas para el equipo de Tlacotepec. Quien pierde acá ya se va a casita. Carlitos. Para Námara, Marvin, de 3, Marvin, no consigue. No consigue, no está el doctor para regañarlos. Doña Goyita, si se encuentra Doña Goyita, ¿verdad? Gracias, muy aficionada número 1 de todo Tlacotepec. De 3, ¿qué les dije? Tiempo fuera en la primera oportunidad para Tlacos. Le empataron a Tlacotepec. Le empataron. Es la misma escuela el equipo de Halcones, ¿eh? Es la banca del equipo de Tlacotepec. Tiempo fuera, concedido. ¿Dónde está? Ay, ay, ay. No está respondiendo Tlacotepec. No está respondiendo Tlacotepec. Saludos a los amigos de Teojomolco que se están ya reportando. Ok, siga compartiendo el enlace. Viene Carlitos. Carlitos, foul. 12-12. Va a la línea de 2. Está empatando el equipo de Tlacotepec. No son los de Tlaco que conocemos. Tercera falta, número 8. Saludos a mi amigo Nara, que ya viene llegando mi amigo Nara. Viene Jaimito. Paul. Saludos a mi amigo Nara. Ahí viene llegando mi amigo Nara. A continuación viene a la línea de base. Tiempo. Queda un segundo. Hay un segundo. Hay un segundo. Hay un segundo. Línea de base el equipo de Tlacotepec. Tirando. Se terminó. 12-12. Se prenden las alarmas para San Jacinto Tlacotepec. 1-2. 1-2. 12-12. Nada para nadie. El equipo de Halcones. Es la banca de San Jacinto Tlacotepec. 12-12. Quien pierda ya se va a casita. No es posible. Nadie lo puede creer lo que está haciendo el equipo de Halcones. Viene Johnny Díaz de la Arena Teojomolco para Paco. Paco
Se equivoca Paco. Recupera Johnny. Johnny para Paco. El 1. Viene Avendaño. Del agua ceniza. Del agua ceniza. De 3. Se fue. Se fue. Se fueron arriba. Están dejando a San Jacinto Tlacotepec. Se prenden las alarmas, señores y señoras. Se está yendo Halcones. Tlacotepec se le prenden las alarmas. Viene Námara. Námara con la pelota. Están desesperados los tlacos. Tlaco está desesperado. 10 a tiro. Foul 5. Del 52, perdón. Está perdiendo Tlacotepec, señores y señoras. Viene Marvin. ¡Cuenta! 14-15. Un punto la diferencia. Vamos, Halcones, que sí se puede. Viene Johnny. Johnny para Paco. Paco de 3, cayó. No. Viene Carlitos. Viene Carlitos. Para Jaime. Jaime, adentro. Se está yendo un punto arriba el equipo. Sí. Un punto arriba. Cuenta la canasta. 16-15. Un punto arriba el equipo de San Jacinto. ¿Puede ser la diferencia? No. Viene Johnny. Estos son peligrosos. Ya se desmarcó Avendaño. Ya se desmarcó Johnny. Viene Farol. Un punto la diferencia. Un punto la diferencia. Viene. Bonito tiro. No consigue. Rana peluda. La rana peluda para Námara. El número 4. El 4 con la pelota. Bonita entrada. Le cometen una infracción. Foul que le cometen al número 4. Este es peligroso en la línea de 2. Este es peligroso. Tercera falta al 52. Esa línea de base. Esa línea de base. Le roban la pelota. Ya está desesperado Tlacotepec. Ya se desesperaron. Es un punto. ¡Johnny! ¡Foul! Viene Johnny a la línea de 2. 16-15. Se prenden las alarmas para el equipo de Tlaco. Johnny es muy seguro. Johnny, primer tiro. Nada. Viene con su tiro fulminante. Johnny de la arena, Teojomulco, jugando para Halcones. Johnny se empató. 16-16. Se prenden las alarmas, faltando 7 minutos con 10 segundos y corriendo. Viene el equipo de Marvin. Tlaco. Tlaco con la pelota. El 7, Carlitos. Carlitos. Viene Johnny. Johnny le roba la pelota, la recupera el equipo de San Jacinto Tlacotepec. Viene Marvin, el número 12. Van empatados. Tira, no consigue. Recupera el equipo de Halcones. Algo está pasando con Tlaco. Viene Paco. Paco con la pelota, estaba solitito. Solito y su alma. ¡Adentro, papá! ¡Foul y cuenta! Se está yendo arriba el equipo de Halcones. Se prenden las alarmas. Tlacotepec se está quedando. 18-16. Va a la línea de 2 el equipo de Teojomulco después del tiempo fuera. El doctor Felipe ya los va a regañar. Sigan tomando, sigan desvelándose. En el básquetbol tienen que ser responsables. Ayer, anoche, ¿qué tal bailando la música de Pilín? Igual las de Guerreras, se las vi bailando anoche, las Guerreras. Andaban bailando, ¿verdad? Las Guerreras, ¿o no? Sí, ¿no? ¿No? ¿No anduvieron bailando? ¿Sí? Ok, anduvieron bailando. Una nada más. No, hombre, tienen que descansar, jóvenes. Este es un compromiso, una responsabilidad, una disciplina. Quien no es disciplinado en el básquetbol está al fracaso. 18-16. Quien no es disciplinado en el básquetbol, un rotundo fracaso. Y lo estamos viendo, 19-16. Se está quedando Tlaco. Esto se va a escribir en el libro del deporte. Mírenlo. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Viene Avendaño de agua ceniza. Solitito Johnny. ¡Cuenta, señores! Es la escuela de Tlacotepec. Son los mismos, pero en otra versión, versión banca. Viene el equipo foul de este muchacho que es de la Guaceniza. El número 11.
21-16, Tlacotepec se prende las alarmas, faltan 4 minutos y 40 segundos. Carlitos, adentro, faul y cuenta. Se están prendiendo las alarmas, el síndico municipal no lo puede creer, menos el exíndico. Tercera falta, el 1. Tirando, se están acercando, 19-21. Una canasta es la diferencia, pero viene Johnny. Este es fulminante. Johnny Díaz. Acumula halcones, próximas tirables. Vamos, el 11 es buen tirador. Se la roban, la recupera el equipo de San Jacinto, Tlacotepec. Un punto en la diferencia, vamos a ver si la hace. Se fue Marvin. No consigue Marvin. Sigue bailando, Sigue de indisciplinado. Viene Johnny, este es bueno. Viene Carlitos. 19-21. Favor halcones. Se la robaron. Viene Carlitos. Ya se enojó Tlaco. Sigan bailando. Se empató, señores y señoras. Esto está cardíaco. Esto se conoce. Es la banda. Es la banca. Halcones. Siguiente partido, la Asunción Nueva Generación. Viene Farolito para Paco. Paco para el 11. Qué buen partido nos están dando los halcones. De 3. Le cayó. No. Viene Rana Peluda. Carlitos. Empatados. 21-21. 21-21, señores y señoras. Viene Marvin. Foul. Hay acumulativos, señores y señoras. Gil Ramírez no lo puede creer. Mi amigo Cáchala me está mandando mensajes y dice: ¡Oh, por Dios! Se fueron arriba, ya un punto. No cayó. Gracias, Billy. ¡No cayó! ¡Sigue bailando Marvin! Y síguete pitando ese pelito tan feo. Vamos a ver. ¡Se la bajaron! ¿Cuántos ya lleva el número 52? 4 faules. Se prenden las alarmas para el 52. Farol lleva 4 faules. Cuídate. Si no, el síndico te va a meter a la cárcel. No meten. Estos estuvieron anoche en el baile. Por culpa de Tío Facundo, en la música de Pilín. Segundo intento. ¡No! ¡Oh, 2 minutos! Cronometrados, viene Johnny. ¿Qué les dije? Sigan bailando. Tiempo. Hay un lesionado. Se para el tiempo. Ahí está. Esto es lo que deja los bailes. Son indisciplinados los de Tlaco, ¿eh? No. Ya salió uno. Se prepara Chuy. Este anduvo en el baile, está peor. Hizo el amor, olvídense. No, este muchacho no. No son responsables, ¿eh? Próximo partido, la Asunción Nueva Generación. 21-21, nada para nadie. Faltando 1:50. Viene el 11. Buscando a Farol. Farolito, tirando. ¡Ah! Se salió. Recupera Námara. Para Carlitos. De camino al deporte. Marvin. Para Námara. Marvin de nueva cuenta. Marvin, cuenta, se fueron arriba, una canasta, pero esto es mínimo en el básquetbol. Viene Johnny, se lo llevó. Vamos a ver, están enojados los tlacos, este no mete, este está perdido, el número 5. 10 para tiro. 10 para tiro. Viene Námara. Viene Marvin, nada, Rana Peluda, Johnny, faltando 50 segundos,
23-21. 23-21. Faltando 44 segundos. Vamos a ver si le queda uno de tres. 10 a tiro. 10 para tiro. Le cayó, le cayó, le cayó. No. Viene Carlitos. 23-21. 23-21. 30 segundos. Y corriendo. Viene Carlitos. Carlitos. Dios Padre, Dios bendito. 10 a tiro. Virgen de la Asunción en su nicho. Tirando. No consigue. Vamos a ver. Faltando 15 segundos. Vamos a ver si le cae. ¡Le cayó! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tenía la... Tenía la pelota, tenía la canasta, Farol. La tenía. 5 faltas el 52. Un aplauso para Farolito, por favor, hombre. Tenía la canasta, le podían hacer el foul y podía empatar. ¡Qué partido, señores y señoras! Es la banca del equipo de San Jacinto Tlacotepec jugándole al tú por tú al equipo. Faltando 9 segundos. ¡Qué partidazo! ¡Qué partidos! Este podía ser la diferencia, mi amigo. Lo tenías. Tenías el gane para tu equipo. Cuenta. Un aplauso para Tlaco. ¿Dónde están los aplausos? Para los borrachitos de Tlacotepec. Tirando. Cuenta. 21-25, faltando 8 segundos. Vamos a ver a Johnny, faltando 5 segundos. Faltando segundos, tirando. ¡Tiempo! ¡Los aplausos! ¡Qué buen partido! 21-25, favor Tlaco. Gil Ramírez, alias El Cáchala, ya puede salir del baño. Estaba llorando dentro del baño, mi amigo Cáchala. Saludos. A los que están siguiendo la transmisión vía Facebook, ¡qué partidos! ¡Qué partidos! ¡Qué partidos! Paco, ¿qué partido nos diste? Farol, ¿qué partidazo nos dieron estos muchachos? ¡Qué partido! ¿Verdad, RTV? ¡Qué partidos, de verdad, de verdad! La Asunción, nueva generación. Farolito. Mis respetos para Farolito, para Johnny. Saludos especiales a estos jóvenes. Una derrota dignamente. Se enfrentaron a los borrachines. ¿Qué? Marvin no hizo nada, nada más hizo una o dos canastitas, nada más. Marvin anda perdido, todo por ese pelo tan feo que se pintó. A continuación, la Asunción, patrocinado por nuestro amigo David de Materiales San Jacinto. Viene el equipo de Zabaleta contra el equipo de Nueva Generación directamente desde Sola de Vega. Basquetboleando andamos. Nueva Generación. Saludos para los amigos que están siguiendo la transmisión vía Facebook. Hay que seguir compartiendo la página. Sigan compartiendo la página. La Asunción, Nueva Generación. ¿Quiénes son la Asunción? ¿Quiénes son los de la Asunción? Los americanos. Ah, córrele. Córrele, porque esos no hablan español. Se nos olvidaba. Ellos no hablan español. Uno de ellos habla poquito chatino. Ah, están en el palo. Ah, los, a ver, los que puedan apoyar ahí para el palo encebado, apoyen, por favorcito. No se queden viendo. Ayúdenle, por favor. Córranle. Miren, Zabaleta ya va corriendo a parar el palo encebado. Sí, la noche va a estar divertido, esto se va a hacer de noche, así que ayuden allá a parar el palo encebado, por favorcito. Ayuden, no estén viendo, hombre. Ayuden. Sale, la unión hace la fuerza, el cínico ya va corriendo, Salazar también.
10,000 pesos tiene el palo encebado. Ay, ay, ay. Ok, el equipo de la Asunción, estos americanos que llegaron, salieron ayer de Oaxaca a las 5 de la tarde, vienen viajando, vienen volando, desempacate de la paquetería de allá, adelante, adelante. Se pone bueno. La Asunción contra... La Asunción. No. Esos son borrachos, no entienden. Son borrachitos, ¿verdad? Pero ¿qué tal la noche bailando la música de Pilín? Hurry up, buddy. Los americanos no entienden nada de español, así que no saben que se llaman la Asunción, menos que la Asunción. Salazar tiene risa. Le vamos a poner al equipo USA, ¿ok? Ah, sí, Salazar habla. Salazar es más mexicano que estadounidense. Tiene un nopal en la frente, míralo. Sí, él es, vive en nuestro territorio, Nuevo México. De ahí es él. Ya vamos a recuperar Nuevo México, con López Obrador. No es cierto. Nuevo México, uno de los estados donde se hicieron las primeras pruebas de la bomba atómica. Donde está el búnker de Estados Unidos. Ok, próximo partido, la Asunción. No me digan que se fueron a fumar mota, porque estos son moteros. Eso sí entiende Salazar, mírenlo. ¿Verdad, Salazar? ¿Marihuana? No conozco. Tú no conoces marihuana, tú no conocer. Ok, ahorita te doy un churro, vas a ver. Español. Sí, viene llegando.
Hablan francés, chatino. ¿Man, you ready? ¿Ya? ¿Se lo avientan? ¿Queda un minuto? ¿En lo que se cambian? Un minuto, vale. Hurry up, buddy. Sí, voy a hablarles en inglés a esos canijos. Jesus, Jesus Christ. Jesus Christ, buddy. Hurry up. Hurry up, please. Sale. Mucha ropa. Apúrenle, apúrenle. Hurry up, hurry up. Please, please. Estos morenazos. Grábelos, por favor, hombre. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Este que tiene el pelo de Amanda Miguel. Mírenlo. Qué bonito cabello trae este muchacho, ¿eh? Viene volando. Sí, viene volando. Se vino en moto. ¿Verdad, Salazar? Salazar. Salazar es de Nuevo México. Viene los morenosos. El güero. Nueva Orleans. Where are you from? Nueva Orleans. California. ¿Y él? California. Ok. A jugar. El número, por favor, sus números. Number, please. ¿Estos son basquetbolistas o son beisbolistas o qué onda? Paso, miren su cuerpo. Está más nalgón. No, este está deforme este hombre. Mírenlo. Mucha ropa. Sí, póngale su número. Hey, take it easy. Wait. Number, please. Número. Estos no saben que vinieron a Cotepec a jugar básquet, ¿eh? Los manó Biden. Póngale números, por favor, en el brazo. En su frente, porque vienen todos tatuados, los pobres. Sola de Vega. Se presenta, se enfrenta nada más y nada menos que la escuadra de los Estados Unidos, estos muchachos. Al rato mi amigo el box se los va a traer a puro trancazo, ¿eh? Sí, el box ya es cabrón para esto. Órale, pues. Vamos a ver. A jugar. ¿Dónde le van a poner en el brazo a este muchacho? Los tatuajes. Todos parados. Viene el equipo de la Asunción. Allá, el güero, el más guapo. Me llegó un mensajito. Si quieren arreglar papeles, ya saben, ¿eh? Amárrese uno de estos. Ok. Viene, qué bonito tiro. Viene la pelota para el escuadro de Sola de Vega. Sola de Vega. Este güero. Vienen de Nueva Orleans, viene de California. Se la quitaron. La pelota es para el equipo de Sola de Vega. Transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la Catedral del Buen Básquetbol en el distrito de Sola. Ronald. Llegaron tus paisanos. Son ilegales, ¿eh? Ronald,
¿Será que Ronald le guste fumar? Viene el güero para el cabello de Amanda Miguel. El 2, el 9, bonita no con la canasta. Vamos, viene el número 9. Jugando andamos. Métale una a los americanos, por favor. Que se hable bien de Sola de Vega. Que también podemos. Ahí está. No. Métanle una, por favor. Viene el equipo de los americanos. Se llaman La Asunción. No hablan español. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita canasta del número 2! ¿Dónde están los aplausos? ¡Qué bonita canasta! Este grandotote. Cuenta la canasta, la reacción inmediata de Sola de Vega. Sola de Vega. Este, mírenlo, mírenlo. Otra vez. One more, please. One more. Foul. El número 2 que trae la camiseta de Texas. Hablan chatino también, me dicen, ¿eh? Saludos. Quiero mandar un saludo, dice, hola, saludos amigo, estoy escuchando la transmisión acá en San José, California. Saludos a Eri, que está viendo la transmisión en vivo y en directo. Mándanos un mensajito, me encuentras en las redes sociales como Eliel Román López. Gracias. Saludos allá a Doña Tere, que está en Teotitlán del Valle, viendo... Teotitlán del Valle está siguiendo la transmisión en vivo y en directo. Gracias. Conéctate. Mande el link. Viene el equipo de Sola de Vega. Sola de Vega. La tierra del mezcal Tobalá. ¡Cuenta! ¿Qué está pasando? ¡Triple! 5-3. Fight 3. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo si quiero aprender a hablar inglés si ustedes no me dejan? El güero, de 3, triple, no, de nueva cuenta, manda Miguel, qué bonito cabello, la verdad, saludos, al 2, ay, Sensen, el 14, ay, vamos a ver al güero, el güero, ¿qué pasó? ¡Ay! Este va a ser espectáculo, señores y señoras. El box está más sorprendido que nadie, mírenlo. El box, ¿ya vieron al box? Mírenlo. Esos dientecitos me dicen todo. Cuando, mírenlo, cuando enseñan los dientecitos el box es porque es un hombre feliz. Gracias, mi amigo box. De verdad que el box es una chingonería de gente, ¿eh? Mercenario, como no tienen idea. Allá en Puebla, las jugadas, el show que hacía el conejo. Saludos al buen box. Es de San Martín Montoya, ¿eh? Viene. 10 para tiro. ¿Cómo se dirá tiro en inglés? Shoot. Shoot. Ten shoot. ¿Sí? Ten shoot, ok. Thank you, Ronald. Enséñame inglés, yo quiero aprender. Es más, te pago por hora. Shoot. Ok. Shoot. Quiero aprender, ¿eh? Yo sí quiero. Sí, yo pago, no te preocupes. Te doy un poco de mota que tengo guardado. Ok. Viene el equipo de... Sola de Vega. Viene. ¡Ay! Viene el güero. ¡Qué bonita entrada! Este tiene cuerpo, ¿eh? Desde California para el mundo. Desde California para Tlacotepec y de Tlacotepec para el mundo. ¡Ay! ¡Foul! Mírenla, ya les está diciendo, estos cabrones no saben jugar al básquetbol.
Viene Amanda Miguel. No consigue. Segundo intento. Segundo intento. One more. Hey, go. No. Viene el equipo de Sola de Vega. Sola de Vega con la pelota. 7-6. El score. 7-6. Viene el güero con la pelota. 7-6. El score. El güero tirando. No. No cayó. Lo va a bloquear. Cayó. Cuidado. ¿Cómo te le vas a poner ese grandote, solteco? Sí le aguantó, tiene fuerza de chiquitito. Es un toro criollo. Vamos a ver, Sola de Vega, el número 14, cayó. No. El moreno. Pasando a la media cancha. El equipo que viene patrocinado por Cáchala y el doctor Felipe. Viene el morenazo. Tirando. Foul. Dos tiros. Dos tiros. Dos tiros. Sola de Vega le está jugando a un grande. Sola de Vega. Viene la Asunción. Viene USA. One more. One more. ¡Ey, go! No. No cayó. Viene Sola de Vega. El número 14. El número 14. Con la pelota. La pelota es a manos del equipo americano. Ahí van. Tiempo fuera. Qué feo es cuando no hablas español, ¿eh? ¿Cómo? Vamos. ¿Su qué? Ah, su cadena. Ah, es, ¿cómo se dice cadena, cadena? Ok, vamos a ver, seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde San Jacinto, Tlacotepec. 7-6 score, 7-6. 7-6. Estos muchachos que vienen viajando de la Unión Americana, uno de ellos llegó de Tijuana ayer en la tarde noche, así que sí, va ganando nueva generación, un punto va ganando nueva generación, esto es histórico, algo está pasando con Sola de Vega, ay Dios, chileneando andamos, viene el equipo de USA, USA con la pelota, vamos, va, tiro, no consigue, Sola de Vega jugando en Estados Unidos, quien pierda de acá ya se va a casita, imagínense si perdiera Estados Unidos. ¡Ay, ay, ay! Viene el equipo de Estados Unidos tirando. No consigue. ¡Vamos! 10 segundos. 10 segundos. 10. Tirando. ¡Tiempo! Finish. 7-6, favor a nueva generación. Un punto es la diferencia. Estos jóvenes americanos que vienen viajando estuvieron durmiendo toda la noche, los pobrecitos. Y luego empezaron a anunciar, por favor no anuncien, porque los americanos se enojan. Ya ven qué dicen los de Yalitza y no sé qué. Que puro chicken comen ellos. Chicken nugget. Sí, ellos no comen frijoles, puro jamón y puros embutidos. Viene el equipo de USA, 7-6. Viene el número 0. Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Este grandote se abrió de tres, no. ¡Triple! ¡Cayó! Se fueron arriba ya los americanos. Son los primos hermanos de Ronald. Cuidado con el tibidi chiquito, ¿eh? Vamos. Viene este grandotote. La pelota es para el equipo de USA. USA. Saludos a los diferentes amigos que están siguiendo la transmisión. Voy a mandar saludos en este momento. Saludos para a Chiapas, José Martínez. Saludos al Colorado. Saludos a mi amigo Emilio Avendaño de Tlacotepec, Lobo Estirpario, Ever Pérez. Zurdo Ángeles, saludos desde Colorado, gracias. Saludos de Chiapas. Gracias. ¡Cuenta la canasta! ¡Se empató! ¡Nay, nay! ¡9-9! ¡9-9! ¡9-9! ¡Nada! ¡Solitito! ¡11-9! ¡Sola de Vega! ¡Ay, cuidado con la muchacha! ¿Ya pararon el palo encebado? ¡Ya! ¡El montacargas! ¿Qué, no tienen fuerza aquí en Tlacotepec o qué? Ah, utilizan la cabeza. Gracias. Allá con David, creo que tiene montacargas, ¿verdad, David? Gracias, David. Fíjense que un saludo muy especial a David, a Cáchala, a mi amigo Philly. Ellos son, al doctor Felipe, son los que siempre están metidísimos en el básquetbol, ¿eh? Había patrocinios, de verdad que había dinero para pagar patrocinios, pero nada más no llegaron los jugadores. Se quedaron con el dinero en las manos. Gracias, David. Gracias, doctor Felipe. Gracias. Sí, le tuvieron miedo, ¿eh? Hoy sí tuvieron miedo los equipos. Vamos, el número 14. Con la pelota. Viene el güero. Con la... El güero. El güero. Bueno, ¿qué creen? Les voy a pasar un chisme. La dueña de la transmisión ARTV quiere tocarle las pompas a la que lleva la pelota. Sí, sí. Ahora estoy viendo que por qué tanto le ven las pompas a este muchacho. Es una pompa. ¿Para qué quieren nalga? No vayan donde quiera, ¿verdad? Cuenta la canasta. Va a haber una media hora de agarrar nalgas. ¿Quién? Ah, también. La mujer de malandro también quiere agarrarle las pompas. La doctora, la maestra Melissa también. Ay, no, 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 no. ¿Qué? ¡Ay! ¡Cuenta! 11-16. Faltando 6 minutos con 30 segundos. Siéntate, mija. Viene el moreno, el número 2. Tirando. Nada. Sola de Vega con la pelota. Sola de Vega. Este muchacho, ¿quién es el que viene, que quiere jugar, que juega en Tijuana? Uno de ellos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Cuenta la canasta! Esto es el básquetbol. Vamos, viene Sola de Vega jugándole a un grande. Tirando, no consigue. Viene este hombre que es más nalga que... ¡Qué cerebro! Mírenlo, qué bonito. No consigue. La pelota es para USA. La pelota es para USA. Me está llegando un mensaje. Dice, ¿es cierto que traen nalga los de USA? Claro que sí. ¡Cuenta! Oh. Dice, un saludo para mi amigo Jaciel. Otro de los narradores de Guerra de Pueblos. ¡Cuenta! ¡Faul y cuenta! ¡One more! Saludos a Hasi, que está viendo la transmisión. Otro saludito. Dice, amigo, chequen el sonido. Gracias. Saludos para mi carnal, el Armadillo. Pronto estaremos en el Cuaji. Saludos de San José, California. Saludos a tu Armadillo.
Cuidado con mi aro, muchacho, no lo vayas a romper. Ya le marcaron un foul. Foul 7. Ya se enojaron. Es que me puede romper el aro, ¿y dónde vamos a traer otro? No hay otro, ¿verdad? Luego el herrero de aquí no lo quiere hacer, que porque no, el doctor Felipe se enoja, que no le salen las medidas. Ahí está el técnico, foul. Ok. Faltando 4 minutos con 18, 11-22. Próximo partido. California Metales se va a poner cardíaco. ¡Cuenta! Despertado Estados Unidos. El 21. Tirando de Sola de Vega. Vamos a ver. Viene el güero. Viene este muchacho. La puedes clavar. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¿Dónde están los aplausos? Esto es el básquetbol. ARTV llevando la transmisión especial. Siento que va a haber divorcio, ¿eh? En ARTV. Sí. ¡Oh, ay, 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 ay! ¿Dónde están los aplausos? ¡Mírenlo! Lástima que mi hermana Melissa ya no puede tener hijos, si no, este me lo llevo. Viene el equipo de USA con la pelota. El güero. El güero. Vamos a ver. Otra más. Cuenta la canasta. Este americano con el marcado con el número 12. Qué espectáculo nos va a dar al rato. Esto es lo mejor del básquetbol. El doctor Felipe y nuestro amigo Gil Ramírez, patrocinadores de este equipo. Sí. Otra más. Vamos a ver. Foul. Foul. Faltando 2 minutos 40 segundos y corriendo. Ahí está Ronald viendo a sus connacionales. Son de USA. Son de la Unión Americana. Viene a la línea de 2, el número 9. Saludos, cuenta la canasta. Saludos a todos los que están siguiéndonos vía Facebook. Gracias. Saludos a Juquila, a Puerto Escondido. Gracias por seguir la transmisión en vivo y en directo. Otra más. One more. Saludos a los amigos de Camino al Deporte. Pollo Supremo. Básquetbol de mi tierra. En las diferentes plataformas. ¡Otra más! ¡Ay! ¡Qué espectáculo! ¡Otra más! ¡Los aplausos! ¡Qué buen básquetbol estamos viviendo! ¡Lo mejor de lo mejor! Zona de Vega. ¡Qué! Sí, jueguenle bonito, dijeran en mí. Cuando era pequeño teníamos un aro de manguera y no podíamos hacer esto, ¿eh? ¡Saludos! ¡Qué espectáculo! ¿Cómo se llama el de Yutanino? ¿Dónde está el de Yutanino? El de la Uber. ¿Cómo se llama? ¿No sabes cómo se llama el moreno? No. Aquí está el chofer. El 21. No, no hablan español. Ahorita vamos a... Hay un niño aquí que habla inglés, ahorita que me traduzca. Ronald también habla español y habla inglés. Ronald. Saludos a Ronald. El año pasado se lesionó. Sí. Jeremy, ya no llegó Jeremy. ¿Cuántos han desfilado por esta cancha, eh? Viene el equipo de Estados Unidos. Ah, en el 2018 vivimos un cuadrangular acá en esta cancha, ¿eh? Lo nunca antes visto. Viene. Shooten. Ahí está, voy a aprender inglés. Gracias, Ronald. Yo te pago, para que me enseñes inglés. Por favor. El 9 de Sola de Vega. Jugándole a un grande. No, no, no. Bueno, no consigue.
tiempo. Los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? El número 2 de USA. ¡Qué buen espectáculo! ¡Qué buen espectáculo! Allá saludándose. Saludándose, dándole. Gracias. Voy a mandar saludos. Saludos desde Nueva Jersey. A la familia Núñez, Antolín y Agustín. Saludos desde Santo Domingo, Tonahuixtla, Puebla. Saludos. Saludos paisanos de Santa Cruz y Tundugia. Saludos a los árbitros de parte de Isaac. Mándame saludos, Chay Álvarez. Saludos a mi amigo Chay Álvarez. Saludos desde Guadalupe, Victoria. Grandes deportistas, gracias. Saludos desde Charleston. Ahí está. Siguiendo la transmisión vía Facebook. Qué buen espectáculo del número 2, ¿eh? ¿Cómo se llama? Pregúntale su nombre. Qué buen. Good job, man. ¿Qué? What's your name? Joshua. Joshua se llama. Joshua, ok. El número 2, Joshua. ¿Your name? Yamis. Yamis, ok, Yamis. ¿Él cómo se llama? Cae. Ay, Dios mío. Si se cae en la cama de mi hermana. Caen. Imagínense, se llama Caen, ¿eh? El más pompudo. Se llama Caen. No se vaya a caer en la cama del doctor Felipe. Ay, 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 qué divertida me doy yo con esto, ¿eh? ARTV, perdóname, pero este es el espectáculo. Este es el básquetbol del pueblo, ¿eh? Ok. Hay 500 para el equipo del Chelelo. ¿Quién dice 500 a los metales? ¿Quién dice 500 a metales? Saludos a mi amigo Columbo. Ahorita, sí, Columbo tiene una fan aquí en Tlacotepec que dice que le gusta cómo corre, cómo se mueven sus pompas. Así, Columbo. Columbo, ¿dónde está Columbo? Ahí está. Caen. ¿Tú hablas español, Caen? ¡Oh! Caen es de San Diego, California. Caen, gracias, bienvenido. You welcome to Tlacotepec. Sí, me dice que si alguien quiere mandar cosas, él se va mañana. Sí, los que quieran mandar quesillo, mezcal con Caen. Él es de California. Sí, para acá, please. Sindao, please. Viene el equipo de Oaxaca. Esto yo le estoy llamando selección, ¿eh? Viene Metales directamente desde Yaitepec, Santiago Yaitepec. Cosme con la pelota. Este es buen tirador, el número 10. Tirando, ¿qué les dije? De tres. Buen tirador, Cosme. ¿Dónde están los aplausos? Ya está el montacargas. Esta gente sí piensa, ¿eh? Vamos a ver este morenazo. Viene Yaite, Cosme. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Foul! ¡Foul! Algo que sí quiero que quede bien clarito. El equipo de Tlacotepec siempre ha asistido a la feria anual de Yaitepec. Aquí están haciendo algo de Guelaguetza, algo de Guesa, como le decimos nosotros. Tú vas, yo voy a tu feria anual. Así que este es un favor que ellos se deben. Se conocen estos muchachos. Metales de Yaitepec y Tlacotepec. Ellos son a mis grandes amigos en la cancha. Así que aquí está el pago que le está dando el equipo de Metales. Viene el hijo del None. Zabaleta con la pelota. Moy, el profe Moy para el 24. Ericagua, hay que seguirlo de cerca, el número 24. Es un espectáculo ver a este jovencito. Gracias, amigo. ¿Cómo te llamas? Ah, tío Facundo. ¿Dónde está tío Facundo? Cuenta la canasta. Gracias, tío Facundo. Es el más guapo de Tlacotepec, tío Facundo.
Ok, viene el número 7. Vamos a ver, ahorita lo sacamos. Viene, cuenta la canasta, Chelelo. 7-3. Ok. Me dicen que va a haber concurso de pompudos. El número 8 de Yaite. Se lo va a llevar, se lo va a llevar. Viene Cosme para el 8. El 8, tirando, no consigue. Foul. Foul. Saludos a la gente de Yaitepec que está siguiendo la transmisión. Están siguiendo a sus jugadores. 7-3 el score. Saludos a los amigos que están siguiendo la transmisión. Zabaleta tirando, no consigue de 3. Viene Chelelo para Eric Agua. Chelelo. Chelelo con la pelota. Y ese tiro. Tirando, no consigue. Qué espectáculo acabamos de ver, señores, el partido que pasó. Las clavadas. Señor, señora, si usted está en su casa, véngase con nosotros, véngase a Tlacotepec. ¡Ay, Columbo! Columbo, por favor, despierta. Le acabas de romper el corazón a una fan de acá de Tlaco, ¿eh? Sí, a la Pestañitas. Viene hijo del None. ¿Cómo se llama el hijo del Noni? ¿Cómo se llama el hijo del Noni? ¿Javier? ¿Javier? Javier, ok. Le vamos a llamar Javi. No te vayas a enojar, ¿eh? Como tu papá. Tú no eres como tu papá. Ok, viene el equipo de Yaitepec, el número 10. Dándole la vuelta con Carlos, el 5. Para Cesarín. Cesarín para su hermano. Cosme, buen tirador, no consigue. Viene Javi, perdón, Eric Agua. Este hombre que es un espectáculo. En los tiros de 3. Ahí está, Eric. No consigue, viene Chelelo. Chelelo con la pelota. Buscando a Javi. Javi para Eric. Eric Agua. Eric Agua. Foul de Columbo. Columbo. Foul. Gracias a Tío Facundo por esta Coca-Cola, ¿eh? Esto sí es mi gran amigo, la música de Pilín. Que próximamente van a estar Tío Facundo allá en Sola de Vega tocando la música autóctona de este pueblo. La música, antes era el cajón, era el cántaro, la guitarra y el violín. Cuenta la canasta. El score está 7-5. Una canasta la diferencia. Metales contra el equipo de materiales. Viene Zabaleta. Zabaleta para Chelelo. No consigue. Se la roban. Chelelo recuperando. Chelelo le ataca el 10 Cosme. Eric Agua. Eric Agua con la pelota. Eric Agua para Zabaleta. ¡Qué bonita canasta! Uno de los jugadores, siempre lo he dicho, ¿eh? Entre Zabaleta y el amigo Chelelo, uno de los que realmente son deportistas, ¿eh? Deportistas, deportistas, sí. Y el Moy, Moy también es otro, ¿eh? No toman, no fuman. Y se tiró. No son mujeriegos, no andan engañando a las muchachas, así que son muy dedicados este muchacho, Zabaleta, nuestro amigo Chelelo, saludos al maestro Moy, maestro de educación física, tiene su club de niños allá en la ciudad de Oaxaca, nuestro amigo Moy, por si usted está viendo la transmisión, él tiene su club de basquetbolistas, de pequeños gigantes. Cuenta la canasta para Eric Agua. Los aplausos. Eric Agua. San Francisco Cagua. 9-7. Es poca la diferencia. 9-7. 9-7. Vamos de 3. Cesarín. No le cayó. Viene Columbo. El 10. El 10. Buscando de media vuelta. Foul. Una canasta la diferencia.
todo Yaitepec al pendiente de la transmisión. Transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de San Jacinto a Tlacotepec. Viene 10 Cosme. Ok. Quiero mandar un saludo. Sí. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Yaitepec, a la gente del vidrio de Juchatengo, a los de Juquila que están siguiendo la transmisión vía Facebook ARTV. Cualquier contratación, ahí está el número telefónico. ARTV, ahí vamos nosotros a trabajarles. ARTV. Ok. Ahí está el número telefónico para cualquier contratación en ARTV. En ARTV, ahí está, para llevarle el mejor espectáculo. Gracias a nuestro amigo Gil Ramírez, alias El Cáchala. Gracias, Gil. Este hombre que le encanta el básquetbol. Siempre hay un loco soñador, ¿eh? Saludos allá a don José también, que está viendo la transmisión. Gracias, amigo Cáchala. Este presta la camioneta a su casa. Dice, saludos, camarada y amigo Eliel, desde el hermoso y bello del Istmo. Jesús Cabrera, saludos a Jesús Cabrera. ¡Se empató, señores! ¡Empate! ¡Nada para nadie! ¡Metales! Viene el equipo de Zabaleta, el número 7. El número 7. ¡Vamos! Viene Chelelo. Chelelo para Moy. Moy para Eric Agua. ¡Eric Agua! ¡Columbo! Viene el equipo de Metales de Yaitepec, el número 10. Se le escurre la pelota, la paleta. La pelota sigue siendo para el equipo de Yaite. Muy pegadito allá donde apareció la Virgen de Juquila. Viene Yaite. El número 92, Carlos. Carlos buscando. El 10. 10 segundos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Viene Javi. Viene Javi. Es el buen tirador de 3 de 3. ¡Cayó! ¡Cayó, señores! ¡Le cayó a Javi! ¡Le cayó a Javier del último segundo! ¡Este hombre! ¡Dios Padre y Dios bendito! ¡El hijo del Noni! ¡Se llama Javier! ¡Moy! ¡Agua! ¡Moy! ¿Quieres agua? ¡Sale! ¡Ahí está! Voy a seguir mandando mensajes. Espérame, aguántame tantito. Elías Cristóbal, ¿por qué le dieron 3 puntos a California? Ok, otro. Dice, los 3 puntos, qué mal con lo que ya... Okay. Saludos, Elías Cristóbal. Dice, saludos. Desde Sola de Vega, Jesús Cabrera, allá en el Istmo de Tehuantepec. Para ser exactos, en el barrio de la Soledad. Allá en El Beber Nos Llama. Hay un bar que tienen El Beber Nos Llama. Están viendo la transmisión en vivo y en directo, tiene la pantalla gigante. El Beber Nos Llama, así se llama el bar que tienen allá nuestro amigo Jesús Cabrera. Saludos. Viene el equipo. 10-13, poca la diferencia. 10-13, segunda parte. Vámonos, Zabaleta, Columbo con la pelota. 13-10, todo Yaitepec está siguiendo la transmisión. Saludazos a los amigos del vidrio. Cesarín. Cesarín para Columbo. Foul. Hay 2 posibles para el equipo de Yaitepec. Saludos a Juquila, a Juchatengo, a Yaite, a la Chao Nuevo, a la Chao Viejo, a Nopala. Quienes están siguiendo la transmisión en vivo y en directo. Patrocinado por nuestro amigo Gil Ramírez, alias El Cáchala de Tlacotepec. Viene Columbo con su segunda intervención. Columbo, Columbo, adentro. Apolinar Jarquín del Cuaji es quien está patrocinando al equipo del Chelelo. El 24, Apolinar Jarquín, saludazos, gracias. Otro loco soñador que le gusta el básquetbol. Chelelo. ¡Oh! Apolinar Jarquín también fueron patrocinados allá en Tiojomulco, me están comentando.
Zabaleta. Segunda falta, número 6. Zabaleta con la pelota. ¡Bonito pase! ¡Ay! Cuenta la canasta. 15-11, poca la diferencia. Viene Columbo. Columbo, Columbo. ¡Se fue Columbo! La pelota es para el equipo de Oaxaca. Para el Chelelo, para Zabaleta. Están preocupados, es mínima la diferencia. Metales de Yaitepec. Viene Metales. Perdón. No, se perdió Eric Cagua, ¿eh? Cuenta, es Moy. Está perdido Eric Cagua, ¿eh? Sí, hoy me acaba de romper el corazón Eric Cagua, no está haciendo nada. Andaba tomando anoche también. No se está prendiendo Eric Cagua, ¿eh? No. Tiempo fuera para Metales. Carlitos. Carlitos. Cesarín. 7:25. Le roban la pelota. Eric. Para Javi. ¡Javi! ¡Cuenta! Vamos a ver. Viene la pelota para Metales. Foul. Saludos a tío Facundo. Gracias, tío Facundo, por la coca, ¿eh? Gracias, tío Facundo, el hombre que es el responsable de la agrupación de anoche. Qué buena música, ¿eh? De verdad, de verdad. Segunda falta, 99. Tercera de equipo. Nos falló el sonido. Pero tío Facundo, próximamente en Sola de Vega, ¿verdad? Gracias. Ok. Dicen que tío Facundo por guapo se lo lleva a su mujer. Sí, es celosa su mujer. Yo no sé por qué es tan celosa. Yo sé que es guapo tío Facundo, ¿eh? Sí. Su mujer dice que todos los días antes de irse a trabajar le soba la pancita. ¿Eh? El palo encebado ya lo están poniendo. Es un... Bueno... Está muy chueco ese palo, pero bueno, ya no han conseguido otro el síndico. Sí, para el próximo año, si Dios quiere. Viene Cosme, 20-11 el score, se está quedando Metales. 20-11 Metales. Segunda intervención para Cosme. Se está quedando el equipo de Metales. Metales a la línea de dos, tirando. Cuenta la canasta. Son 8 puntos la diferencia. Sí se puede, Columbo. Sí se puede, César. Sí se puede, Cosme. Viene Zabaleta para Chelelo, el número 13. Buscando a Eric Cagua. Javi. Javi con la pelota tirando. Este es bueno, ¿eh? Este es el que está sacando la chamba del equipo de California. Vamos, no se ve Eric. Está apagado Eric Cagua, ¿eh? No, ya lo conocen los Metales. ¡Ay, qué bonita canasta! ¿Dónde están los aplausos? Para Columbo, el grandote de allá, de Santiago de Yaitepec. Viene Zabaleta. Zabaleta para Eric Cagua, que está apagado. No está haciendo nada. No está haciendo nada Eric Cagua. El que está sacando la chamba es entre Chelelo y Javier. Son los que están haciendo el trabajo. Viene Cesarín para Cosme, de tres, Cosme, Cosme de tres, adentro, adentro, 17-24, se están acercando, faltando 4 minutos 35 segundos, se están acercando los de Metales. Vamos, cuidado allá con la máquina. Viene Zabaleta, Zabaleta dándole la vuelta, se la roban, la vuelve a recuperar, Zabaleta, Zabaleta tirando adentro. Un muchacho muy disciplinado, Zabaleta, siempre lo hemos dicho. Viene Cesarín. Vamos a ver si le cae Columbo. Vamos con la de tres, la de tres, la de tres. Le cayó, no. La recupera el equipo. Eric Agua, Eric, adentro. Y hoy por la noche, grandioso baile. ¿Qué agrupación va a estar, si me dan el dato? Los Vatos del Rancho. Gratis. ¿Están más que locos ustedes? ¿Cómo que gratis? No, hombre, no hagan eso. Sáquenle provecho a su fiesta.
Viene el equipo de Cosme. Metales, Cesarín, Cesarín. Foul, foul, foul. Faltando 3 minutos y contando 26 segundos. 28-17. Vamos a mandar saludos a los que están conectados en las diferentes plataformas. Síganos a RTV, Pollo Supremo, Camino al Deporte y Básquetbol de mi Tierra. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de San Jacinto Tlacotepec, del distrito de Sola de Vega. No hay. Ok, gracias. Vamos a ver. Saludazos. Saludos a mi amigo Diego Bornios Tapia, dice. Gracias. Ok, le mandan saludos a Bornios. Saludazos. Por favor, me comparte una foto de ese equipo de Estados Unidos por sus pompas. Ay, ay, ay. Ay, 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 mírenlo, cómo están mandando mensajes. No es mentira, ¿eh? Saludos hasta Teotitlán del Valle. Saludos a Tlacolula, gracias. A Totolapan, San Pedro Totolapan, también siguiendo la transmisión. Gracias. Hay que compartir la página. Dice, saludos a Kay King, el equipo de americano, fue jugador del equipo Amigos Mazatecos de Huautla de Jiménez en el circuito semiprofesional Siva Sur. Gracias, saludos para el amigo Chelelo Alan Martín. Huicho Santos, saludos para toda la raza de Tlacotepec desde California. Estos ni cooperan, ¿eh? Pollo Poison, saludos desde Pinotepa, Don Luis. Pollo Poison, saludos. Cuenta de tres, de tres. Freddy Santiago, saludos. Saludos a mi buen profe, me dice Freddy Santiago, saludos. Échale un saludo a Santa María Amialtepec, saludos a Santiago, Santa María Amialtepec, que están siguiendo la transmisión y que ahí también ha ido Tlacotepec. Dice, saludos para el Club Halcones Huitzo, soy papá del Toñito, saludos al señor Ángel Bustamante Contreras Jr., gracias a nuestro amigo Toñito, cuenta la canasta, Toñito. Saludos desde California, saludos para el de Guerra desde Teotitlán del Valle y también para el profe Liel, gracias. Saludos al árbitro más guapo, Gustavo Ramírez. Saludos desde Tlaxiaco. ¿A qué hora juega Metales? Está jugando Metales, Leo González. Vamos a ver. Sebas, el sonido. Ok, gracias. Y ese tiro. Saludos desde Tamazulapa del Progreso, Oaxaca, Mixteca. Gracias. Puro Yaitepec, Chatín del Valle. Gracias. Esos son los saludos que nos están mandando. Y ese tiro. De las diferentes localidades, de los diferentes estados. Viene Javi con la pelota. El score está 30-23. Favoreciendo. Y ese tiro. 10 para tiro. El número 24, Chelelo. Para Moy, cuenta la canasta. Ya se cocinó esto. La pelota es para, faltando segundos ya, para finalizar. Vamos. La pelota es para el equipo de Metales. Los Metales de Yaitepec. Saludos a Santa María, a Mialtepec. Saludazos. Tiempo. Gracias, Metales, por participar en este torneo. Oh, son ganadores. Siguen entonces vivos. Acá quiero comentar algo. Los de Metales son de Yaitepec. Ahí la gente es muy apasionada en Santiago, Yaitepec. Todos son originarios de Yaitepec. Saludos. Su gente nos estaba mandando saludos para ellos. Los de Amealtepec, los de La Chao, los del Vidrio. Gracias a los de Juquila. Ok, vámonos. Siguiente partido. Varonil, nos vamos con amigos, amigos de Pedro y San Jacinto. Los amigos de Pedro. De Pedro López, ¿verdad? Ok, quiero a los siguientes, a los patrocinadores. Presidencia Municipal cooperó con 100 mil pesos, Sindicatura Municipal 20 mil nada más. ¿No sale en la caseta? No, ok.
Saludos a mi amigo Ignacio Rojas. Ignacio Rojas, síndico municipal, 20 mil pesos. Artemio Sarmiento, 3 mil. Ingeniero Carlos, 5 mil. Rigoberto Vázquez Ríos, 3 mil. Unión Chatina, 3 mil. Los Enzontles, 1000 pesos. Ya no viajen en las Urban de Enzontles, por favor. No cooperan. Ingeniero Rodolfo Salinas, 1000 pesos. Laboratorios BR, Lab, 1000 pesos. Gracias a Laboratorios BR Lab, al químico de allá del Oscuro. Guillermo López, 5000. Asunción Bertín López, 1500. Restaurant Mirador, 2000. Comité 2000, del 2022, donde estaba lo del año pasado, 3000. Mini Super del Centro, 2000. Fortín Aguilar Ruiz, 1000 pesos. Daniel Aguilar Ruiz, 1000 pesos. Jaime Pérez, 1000 pesos. Socorro Avendaño, 2000 pesos. Gregorio Aguilar, 500 pesos. Luis Rojas, presidente municipal, 1500. Javier Avendaño, 5000. Carlos Sánchez, Charlie, 500 pesos. 1500. Ah, ok, gracias. Filimón. Filimón Díaz. El Fili, el burro. Gracias, Fili, donde te encuentres. Uno de los muchachos que también es el patrocinador del equipo de Tlaco. Promociones García, 1000 pesos. Sitio de taxis, 3 de mayo, 3000 pesos. Ignacio Rojas, 500. Y seguimos con la lista. Gudelia Sarmiento, 1000 pesos. Giovanni Sarmiento, 1000. Irene Santos López, 500. La enfermera Filomena Jiménez, 1000 pesos. Esos son los patrocinadores. 5 que inician. Ok. La profesora Melissa fue la que patrocinó las vinil que ustedes ven en los tableros. En las tablas. Ok, gracias. 2500. Gracias, profesora Melissa de Tío Jomulco. $500 para el equipo del box. ¿Quién dice $500 para el equipo de, cómo se llaman? De San Jacinto. A la una. A las dos. A las tres. No, amigo, no hay nadie. Gracias. Cuando hay otro más parejo, entonces, esta es una... No, cuando sea lo bueno, entonces apuesta ahorita. Cuando sea parejo. Saludos a mi amigo el chino, que lo tengo acá en la parte de atrás. Chinazo, directamente desde Tuxtepec. Saludos a mi amigo Carlos Luna de Tuxtepec, que está aquí con nosotros. Carlos Luna, él es ingeniero. ¿Se va a parar? ¿Este es el último? Ok. A reportar jugadores del box. Box, a reportar sus jugadores. No han reportado. El box, desempacatedito de allá. Desde Puebla. Un saludo muy especial para los que están pidiendo saludos vía Facebook y no cooperan, ¿eh? Sí, es que no cooperan. Son pocos los que cooperan para hacer posible esto. Mi amigo Ignacio Ramírez, gracias por contratar a RTV. Próximamente creo que nos vamos a Sensontepec, que es lo que nos están diciendo. No, perdón, ¿cómo se llama? ¿Gilberto? Gilberto Ramírez, cáchala. Cuenta, no consigue nada Salazar. Viene el colita de caballo para nuestro amigo David. Este es de La Paz, no La Paz, California, sino de La Paz, en Sotepec. Viene Salazar para el 7. Ay, ay, ay. Ok, viene Honorio.
Este hombre que juega para Cazadores, ¿verdad? ¿Sí? Sí es de Cazadores, ¿no? Ok, de Itundugia. Él es Honorio. Ahorita vamos a verlo. Este muchacho también es uno de los merces. Allá en Tlaxiaco. Viene David. De Materiales San Jacinto. 10 para tiro. 10 para tiro. Viene el colita de caballo. Se le está terminando el tiempo. Se le está terminando el tiempo. Tiro. No consigue. Viene el box. El box. Este que fue campeón con Leones allá en Puebla. Este que donde hay billete llega, ¿eh? Este, el box es un espectáculo. Ahorita queremos que haga un show. Van a ver cómo es su show del box. Ya lo conocemos. Hace dos o un año que canasta se aventó el box. Viene el grandotote para Honorio de Cazadores y Tundugia. Salazar de Nuevo México. Este viene el colita de caballo. El colita de caballo. ¡Ay! Cuidado. Pensé que le iba a dar una patada a este caballo. A nuestro amigo Salazar. Lo vimos jugando allá en Teojomulco. De Nuevo México. ¿Cómo se llama este grandotote? ¿De dónde es? Si me pueden dar los datos. Es de Monterrey. ¿De dónde es este muchacho? A ver si me pueden dar los datos de este número uno. Me están pidiendo que de dónde es. ¿Lo quieren conocer? ¿Es de Guerrero? ¿De Ayutla? Ayutla de los Libres es este muchacho, es de Guerrero, allá de la tierra de los Bravos, allá de Guerrero, donde nació Vicente Guerrero, donde nació Ignacio Manuel Altamirano, allá donde está la escuela rural de Ayotzinapa, Ayotzinapa que significa lugar de tortugas. Ah, Ruiz de Alarcón. No, otra de las grandes novelistas. Gracias. ¿Cuánta historia tiene el estado de Guerrero, eh? ¿Cuánta historia? Los Bravos. Chilpancingo Guerrero. Chilpancingo Guerrero, Taxco, Acapulco, Ometepe. No, allá de la tierra de Lucio Cabañas. Es este grandotote, el número uno. ¿Cómo se llama, me dijeron? Haddad, ok, Haddad, este es musulmán, creo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí, es musulmán? ¡Ah, Haddad! Este es sicario de Guerrero, me dice. Chelelo, ¿por qué dices que es sicario este? No, ¿es de los rojos? No, cuidado, ¿eh? Aquí en Teojomulco se lo agarran. Haddad, nunca había escuchado este nombre de Haddad. Anótele por allá. Viene de Nuevo México, Salazar, no consigue. Haddad con la pelota de Guerrero para el de Nuevo México. Se fue el de Nuevo México buscando a Honorio. Honorio para el box de Montoya, no consigue. No. Viene Haddad para mi amigo Sanate, Sanatito. Haddad de Guerrero. Oh, de media vuelta, no consigue. Viene David, Materiales San Jacinto. Foul de Sanate. Sánate. Saludos para el box de Tlacotepec. El box original tiene seguidores aquí, ¿eh? Tiene fans. Ahorita te lo voy a presentar, box. Vamos a tomar una foto con este niño, ¿eh? De verdad. Es el fan número uno. Y él se hace llamar el box. Qué bonito se siente cuando alguien es que hay un seguidor. Viene el equipo de Honorio. Se llaman Amigos de Pedro, que lo viene patrocinando Pedro López a este equipo del box. Viene Honorio. Honorio para Sanate, no consigue. Viene el equipo de la Asunción para el cola de caballo. 3-3 el score. 3-3, señores. 3-3 el score. Haddad con la pelota. Se le pierde la pelota. Viene Honorio. Honorio de Cazadores para el box de Montoya.
No consigue. De Montoyas este muchacho. Honorio. ¡Ay, Honorio! Honorio, ¿qué está? ¿Por qué me fallas esas, Honorio? Viene David. Sánate. El 24. Sánate. ¿Sí? Van 3-3 el score. Saludos a los amigos que están siguiendo la transmisión. Saludos para la gente del Venado. Doctor Felipe, no te atravieses, por favor, hombre. Saludos para la gente del Venado. Qué buenos partidos. Saludos desde California. Pero cooperen, hombre. Viene el equipo de Materiales San Jacinto. Saludos a Fide Ríos, que está viendo la transmisión. Gracias. De tres, triple, no consigue. Viene el box, directamente de San Martín Montoya. Ah, de Santiaguito Etla, ahí vive, ¿eh? En Etla. No, no, es que vive en la avenida Montoya. En la avenida Montoya vive este. Sí. No, pero ya me dijo que él vive en Etla. ¿Sabe dónde vive ese? El box. Ya vamos a sacarle una credencial de Montoya, ¿eh? Sí, ya me comentaron que el box va a participar en Guerra de Pueblos con la comunidad de Santiaguito Etla. O con San Martín Mexicapan, no sé de dónde. Sí, el box, este buen box. Lo vimos allá en Tetela de Ocampo jugando para el equipo de Leones. Y de allá se vino, tomó el primer vuelo para San Jacinto Tlacotepec. Viene Honorio. Para el box para Honorio, de nueva cuenta. Sánate. 10 para tiro. No consigue. De nueva cuenta el equipo de Sánate. Buscando a Honorio. El box, foul. Que le cometen al buen box. ¿Dónde está su fan de Tlacotepec? Quiero mandar un saludo muy especial para Churra y mi amigo Min. Ellos son de la Asociación de Barajeros de acá de Tlacotepec. Hay un sindicato de barajeros aquí, ¿eh? Malandro es el presidente de la Unión de Barajeros. Gracias. Ok, para inscripciones con Malandro, 200 pesos. En la Unión de Barajeros. Sí, ya estás inscrito, ¿verdad, Borneos? En septiembre se va a hacer un juego de barajeros, ¿eh? No es mentira, ¿eh? Es sí, lo van a organizar, ya se está checando ahí. 9-4. 9-5. 4 puntos la diferencia. ¡Vamos, que sí se puede! Viene el box. Yo lo conozco por el box, pero no sé cómo se llama. ¿El box? Gerardo, creo, ¿verdad? Sí, Gerardo. Gerardo Fragoso, ¿no? Fragoso, sí. Fernando Fragoso. El mercenario que todo mundo lo odia, ¿eh? ¿Y saben por qué lo odian? Porque es dedicado nada más. Por eso lo odian en todo México. Que el box. Sánate. Se la bajan. Vamos a ver en su rompimiento. Ay, está bien que es un caballo, pero no para tanto. Teo González. ¿Cómo me la curo, eh? Ay, Padre Eterno, perdóname. No he ido a la iglesia. Foul cero. Un segundo por jugar. Tiempo. Cuidado con la pelota. Saludos. ¿Dónde están los aplausos? Bueno, va a entrar Ronald.
Los aplausos. Vamos. Queremos ver jugar a Ronald, ¿eh? Sale Ronald, sale Honorio. Saludos a la policía comunitaria. Viene Ronald. Ronald hace un año se lesionó en esta cancha, Ronald. Vamos, Ronald. Viene David con la pelota. David, de tres, triple, triple, no cayó. Viene Zanate. El score, 9-7. Una canasta la diferencia. Viene Gerardo Fragoso para Zanate. Zanate con la pelota. Cuenta la canasta. ¿Cómo se llama Zanate? ¿Carlos? Carlos. Carlitos, alias el Zanate. Viene Carlos para Gerardo. ¡Cuenta! El hombre más... ¡Ay, cuidado, cuidado! Este hombre que es el más odiado de todo México. Viene Ronald para Carlitos. Carlitos para Salazar. De nuevo México. ¡Oh, de media vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita canasta si vas a anotar! Viene el equipo de materiales San Jacinto. El número 13 tirando. No consigue. Viene desde Guerrero. Viene Salazar de Nuevo México para Ronald. ¡Ronald! ¡Cuenta la canasta! ¿De dónde es Ronald? ¿De qué parte de Estados Unidos? ¿De Texas? No. ¿De dónde es? Ese ya vive más en México, ¿verdad? Ah, su esposa es mexicana. Ok. Ronald. Ronald Johnson. Tirando, no consigue. Viene el de Guerrero. De la tierra de los grandes hombres. Viene Salazar de Nuevo México. Salazar. ¡Salazar! ¡Cuenta la canasta! ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos para Salazar. Este hombre que anda buscando novia. Le da risa a Salazar, mírenla. Para arreglarle papeles. Así que pestañitas, anímate. Ahí está mi amiga la pestañita, ¿sí? Ah, te divorcias. Ah, Pati se divorcia de Malandro. Para arreglar papeles. Malandro, ¿te va a dejar tu mujer, eh? Sí, dice Malandro. No, ese Malandro. Ah, él es el presidente de la Unión de Barajeros. Sí, ya están estos. Viene Ronald para San Carlos. Carlitos. De allá de San Fernando, ¿no? Sí, de San Fernando. Le pensé que era de Totomachapan. Se enojó conmigo. No es de Totomachapan. La Unión de Barajeros les da el score. 19-7. Saludos para... Vamos a ver quiénes están. Viene Zanate. Un partido muy tranquilo. Próximo partido. Ahorita me los anotas. Próximo partido. Materiales San Jacinto y Mix en la rama. Ah, varonil. No, ok. Ahorita me das el dato. ¿Quién sigue, por favor? Vámonos. Voy a mandar saludos. Saludos desde Guadalupe, Victoria. Gracias, Tony Marquitos. Viene Fragoso. No. Saludos desde Charleston. Chay Álvarez. Mario Merino. Saludos desde Sontepec. Son Sport. Saludos desde Ciudad del Carmen. Saludos, Son Sport. Saludos desde Dubái. ¡Ay, Dios! Desde Dubái, dice Alfredo Flores. Genaro López, saludos desde Asunción, Nochixtlán. Gracias. Gracias, gracias. Ahí están los saludos. Desde Guerrero, mandando saludos para este jugador que viene desde la tierra de los, uno de los hombres de allá de este pueblo, de Guerrero, de la tierra de Ignacio Manuel Altamirano, de Vicente Guerrero, que su lema era vivir por la patria o morir por la libertad. Cuando su padre le dijo,
que dejara todo eso, dijo, no, no puedo abandonar a un país que tiene hambre. Así que Vicente Guerrero, gracias por darnos tanto. La basura, por favor, a la persona que sea sorprendida tirando basura, se le va a sancionar con la mínima cantidad de 1,000 pesos. Por favor, utilicen los contenedores que están alrededor de la cancha. Ok. Mejor en la noche, ¿no? Sí. Agradecimientos, el apoyo del palo encebado. Cuenta de Ronald. El palo encebado, gracias por este apoyo. Librado Aguilar apoyó con 500 pesos en efectivo. ¿5,000? 5,000, perdón. Librado Aguilar, gracias, Librado. Municipio apoyó con 1,000 pesos. Sindicatura municipal con 500. Tiendas locales apoyaron con regalos. Palo encebado, regalos. Un balón Wilson, 6,600 pesos en efectivo. Dos máquinas rasuradoras, una cubierta con machete, 5 mochilas, audífonos y 8 camisas y playeras y un par de tenis y un paquete de termos, de botes termos. Ok, gracias. Ahí está. Sí, quien le llegue y baje todo, pues es el ganador de todo. Así que sí, en la tarde nosotros les vamos a estar dando el anuncio para que ya puedan participar, así que más en la tarde viene lo del palo encebado. ¿Con Tlacotepec? Bueno, después se queda el que pierda y se enfrenta nada más y nada menos que con Tlacotepec. Tlacotepec, próximo partido con el que pierda. ¿Dónde están los tlacos? ¿Dónde están los de Tlaco? Andan tomando, estos son borrachos. No, Tlacotepec. Sí, es que Tlacotepec ya es un equipo indisciplinado. Del doctor Felipe ya no le hacen caso. La maestra Melissa nada más hace corajes. Ni modos. Viene el colita de caballo. De 3, esto ya se cocinó, 21-11. Tlacotepec, ¿dónde está Tlaco? ¿Dónde están los de Tlacotepec? Nada más veo al presidente de los barajeros. Ay, malandro, deja las barajas, padre eterno. Eso es ilegal. De 3. Ahí está, miren, ganando dinero, ¿están? ¿No les da vergüenza robarle a su compañero? Saludos a los diferentes amigos que están siguiendo la transmisión vía Facebook. Más al rato se pone lo bueno, ¿eh? Tlacotepec, próximo partido con el que pierda. ¿Cuánto se da? ¿5 minutos se les da, ¿verdad? Ok, gracias. Saludos a mi amigo Borneo. Saludos a mi amigo Diego Borneo Tapia. Sí, el próximo partido le toca a Tlacotepec. De los hombres indisciplinados, no están en la cancha. ¿Dónde están los de Tlaco? ¿Dónde está Marvin? ¿Dónde está el equipo de Tlacotepec? Tiempo. En 5 minutos iniciamos con el que pierda. ¿Quién perdió? El equipo de San Jacinto, ¿verdad? Material de San Jacinto. Gracias, Vox. Okay. ¿Y después de Tlaco? Después de Tlaco, la Asunción contra Metales. Se va a poner bueno, ¿eh? Gracias. ¿Dónde están los de Tlacotepec? Corre tiempo. ¿Dónde está Marvin? ¿Dónde está Jaime? Vayan por ellos. Su equipo va a jugar. Corre tiempo.
Vámonos, señores y señoras, y aquí sale otro. Tlacotepec a reportar jugadores. Por favor. Ya me quitaron mi lugar. Ya me quitaron mi lugar. Ok, gracias. Aleatorio. Ok. Este es el último partido y nos vamos a la misa, por favor. De parte del síndico municipal, todos a la misa. No quieren ver a nadie en la calle. Gracias. Gracias, este síndico municipal. Todos a misa, por favor. Si ven a alguien en la calle, lo van a meter a la cárcel. Lo siento mucho, ahí va a empezar con los del Cuaji. Con los amigos, con los grandotes. Quiero mandar un saludo muy especial para Visas, licenciado Honorio Trujillo Aparicio. ¡Canasta del colita de caballo! ¡Esto queda para la historia! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita canasta! Vamos a verlo en la repetición. Ahorita lo va a regresar mi amigo de RTV. ¡Qué canasta metió! 2-2 el score. Quien pierda acá se va a casa. A ver si lo puede regresar ahorita la canasta que metió el colita de caballo. Saludos a la policía comunitaria. 2-2 el score. Viene a la línea de dos este hombre. Este hombre que es de La Paz en Zontepec. Primer intento. No consigue. Segunda intervención. Este es Teo González. Tirando. ¡Oh! ¡Y cuenta! Los aplausos para este hombre. Este le encanta el básquetbol, ¿eh? Le encanta. ¿Dónde no vas a ver a este muchacho? Este es apasionado al básquetbol. Malandro, el presidente de la Unión de Barajeros. Malandro, el número 6, con la pelota. El 4, Námara. Bonito pase para Marvin. 10 para tiro. ¡Oh! No consigue. Viene Carlitos de camino al deporte. Su papá lo está siguiendo vía Facebook. ¡Ay, rana! Viene Marvin para Námara. Námara, ¡foul! A ver quién está tirando basura, por favor. Vayan por eso rapidito. Entren rapidito. No tiren basuras, por favor. Gracias, árbitro. No tiren eso, por favor. Agárrenlo. Jálalo, Chuy, por favor, porque eso es peligroso. No tiren esto, por favor. No lo tiren, por favorcito, es peligroso. Vamos. Viene el equipo de Tlaco. ¡Ay, qué bonita jugada! Marvin, por fin despierta. Este hombre que sobró pintura
y se le echó en el cabello. Viene el del pelo largo. Materiales San Jacinto. Tirando. No consigue. Viene Marvin. Marvin, se lo va a llevar. Se lo llevó. No, le cayó la canasta. Saludos a los que están siguiendo la transmisión. Y ay, foul de rana. Imagínense, una rana chocó con un caballo. Tirando, cuenta la canasta. Imagínense, la rana quedó aplastada. Y si usted anda buscando visa, no se preocupe. Le voy a dar el número telefónico para que lo contacten. Licenciado Honorio Trujillo Aparicio. Asesoría jurídica, trámites de visado, trámites de pasaporte mexicano y americano. Contáctelo, su teléfono celular 951-224-9112. Ahí está el licenciado Honorio. Aquí tenemos trípticos, ¿eh? Si alguien desea alguna información, acá está mi amigo Honorio de Cazadores de Itundugia. Contáctelo. Nada que le vienen engañando, ¿eh? Porque luego muchos se engañan que te cobran 10 mil pesos y que te vas a esto y lo otro. No, aquí es conocido nuestro amigo Honorio. Ahí está, ¿dónde está Honorio? ¿Dónde está Honorio? Que levante la mano para que lo conozcan. Ya se fue. Ahí está Honorio, gracias. Él es el que está levantando la mano. Él es el responsable de los trámites de visa y de pasaporte. Así que contáctelo por allá. Eche una platicadita con él. Yo sé que mucha gente de acá se ha ido, ha tramitado las visas. Gracias. Ahí está Honorio. Viene Carlitos, el número 7. Tirando, no consigue. La pelota es para San Jacinto. El colita de caballo. Tirando, cuelga. No, se salió. Por poquito viene Marvin. Marvin para el presidente de la asociación. El número 7, Carlitos. Para la ranita. Viene tirando, cuenta. La pelota es para Marvin. Marvin, el score está 7-9. Poca la diferencia, mínima la diferencia. Saludos a Beto de Jucha, dice, saludos desde Juchatengo. Manda una toma de las pestañitas para conocerla. Gracias, Beto. Cuenta la canasta de tres. Se fueron arriba. Se fueron arriba los de Materiales San Jacinto. Beto de Jucha, saludos. Dice Apolinar Jarquín, está recomienda. Ok, gracias. Saludos desde Kentucky, Gonzalo Gómez. Quieren conocer a las pestañitas de Tlaco. Ya se les voy a mandar la foto, ¿eh? Aguántenme. Beto de Jucha. Quiero mandar un saludo a mi amigo el taconazo de Juchatengo. San Pedro Juchatengo, gracias. El de Transportes Juchatengo. Allá, en paz descanse. Hasta lo que no come le hace daño. Mi amigo don Isaías Ramírez, el del Hotel Ribo. Gracias. Viene el 7. ¿Qué le pasó? Cuidado, chéquemelo por favor las asistencias. Chéquemelo allá las asistencias. Doctor, por favor, chéquemelo. Doctor, chéquemelo allá por favor. Chéquemelo por favor el brazo. A Carlitos, chéqueme el brazo de Carlos. Chéqueme el brazo. Chéqueme el brazo, por favor. Hay un lesionado en la cancha. Los primeros auxilios, por favor. Y recuérdenlo, ¿eh? La ambulancia debe estar al 100. ¿Ya está la ambulancia? Ok, la ambulancia es lo primero que tienen que tener al 100. Para cualquier emergencia. Ya se paró Carlitos, ya está bien. ¡Los aplausos para Carlitos! Sí, es que el doctor Felipe tiene las manos mágicas. Sí.
Seguimos anunciando, si usted quiere tramitar una visa, allá contacte a mi amigo Honorio. Le vas a dar un descuento, ¿eh? Hoy está de descuentos mi amigo Honorio. Si quiere tramitar su visa, su pasaporte, no se preocupe, aquí está Honorio. Viene el equipo de... Va arriba el equipo de materiales, ¿verdad? Un punto. Un punto arriba. Viene Marvin. De plano con Tlacotepec, no es Tlacotepec que conocemos, ¿eh? Están muy apagados. Están muy apagados los tlacos. De plano con Tlacotepec, ya no quieren jugar. Viene Rana. De plano con Tlacotepec. Cambia la primera oportunidad, sale el presidente de la Asociación de Barajeros. Un aplauso, por favor, para mi amigo Malandro. Él es el presidente de los barajeros. Viene el equipo de materiales. Saludos a Carlos Luna de Tuxtepec, gracias. Cuenta de tres, ¿qué les dije? Tlacotepec está perdido. De plano, con Tlaco. No, hombre, tantísimo los hemos apoyado a Tlaco para que hagan estas tonteras. Se les paga carro, se les da patrocinio, uniformes para que salgan con estas tonteras de plano. Acumula San Jacinto. Faul y cuenta. El score está 11-13. Una canasta de la diferencia. Por favor, Námara, ponte a jugar. Ya basta de tonterías. 10 segundos de juego. A un punto de diferencia. Faltan segundos. Faltan segundos. Vamos a ver. Tiempo. El score 12-13. Favor, materiales San Jacinto. ¿Dónde están los aplausos? Este es el último partido de esta mañana y reanudamos después de la misa. De parte del síndico municipal, todos a la iglesia. Y por favor, lleven 10, 20 pesos para dar de cooperación. Es que la damos carrilla. Viene el equipo de San Jacinto. San Jacinto, Tlacotepec, con la pelota. Saludos para los amigos que están. Siguiendo la transmisión vía Facebook. Cuenta la canasta. Dio la vuelta. Sí. ¿Cómo va el score? 14-13, favor Tlaco. Sí, 14-13, un punto de la diferencia. Se pueden despegar Tlaco. Los Tlacos. Tirando. ¡Ay, se salió! Marvin, le quitan la pelota. Viene el 8, este es buen tirador. Viene el colita de caballo. Un punto en la diferencia. ¡Un punto! ¡Tirando! ¡Ay, ay, ay! Viene Carlitos. Carlitos, para Námara. ¿Quién porta la camiseta con el número 4? Foul. Foul. ¿Cómo se llama el de azul? ¿Cómo se llama ese muchacho? ¿Cómo? Gustavo. No. ¿Honorio se llama? Ah, ok, gracias. No es Honorio de Itondoquia. Noyo, él es Noyo. Gracias. Noyo. Viene Carlitos, el número 7, a línea de 2. Tercera falta, el número 8. Cambio la primera oportunidad. Tira cuenta los aplausos para Tlaco. Ya despertaron. Todavía no debe entrar. Aguanten hasta que te den el chance. Viene el número 5. El cambio concedido. Sale Rana y entra Jaimito. Este es bueno, Jaimito, ¿eh? Vamos a ver qué hacen estos muchachos que se la pasan más tomando. De plano,
Por favor, Gil Ramírez, ya no los apoyes con la camioneta. Este es el equipo que se ha apoyado, míralo, nos están dejando en mal. Viene tirando, no consigue. Marvin con la pelota. Buscando a sus compañeros, se prendió Marvin, viene Námara, bonita canasta, cuenta señores. Despertó Námara. El score está de la siguiente manera. 17-13, 4 puntos la diferencia ya. Viene David, de 3, no consigue, viene Marvin buscando, nadie corre. Viene Chuy adentro. Chuy. Este muchacho cuando se prende. Viene el 13 para Noyo buscando a Colita. El 8 para David. De 3, no le cayó. Viene Jaime. Jaimito, se la quitan. Foul. La pelota, foul 13. Tirando, no consigue. Viene Námara, bonito pase. El 5. Cuenta, ¿qué les dije? Viene Chuy. Cuenta, 2 puntos más. 21-13. Si no los regañamos, no se prenden, ¿eh? Noyo de 3, no consigue. La pelota es para el equipo de Sacacinto Tlacotepec. Quiero mandar saludos para las diferentes plataformas. Camino al Deporte, Pollo Supremo, gracias. Y Básquetbol de mi Tierra. Ahí está para cualquier información. Si usted quiere que vayan a transmitir en vivo y en directo, contáctenos. Allá está el teléfono. ARTV, Pollo Supremo, Camino al Deporte y Básquetbol de mi Tierra. Viene Námara con el número 4, no consigue, vuelve a recuperar. Viene Chuy. Chuy con la pelota. Chuy tirando adentro. Chuy. 23-13, 10 puntos ya la diferencia. Así que después de este partido nos vamos todos a la iglesia. Quien anda en la calle, a la cárcel. Voy a mandar saludos. Básquetbol de mi Tierra, gracias. Saludos desde Orlando, Florida. Saludos desde Oaxaca de Juárez. Salúdenme al buen Chelelo y amigo de equipo, Santiago, gracias. Anton Rivera, saludos, amigo, gracias. René Olivera, saludos, amigo Paco. Estamos siguiendo la transmisión. Shagá Mitla, saludos, amigos, gracias. Los de Mitla, gracias, 20. Ya metió otras dos el Colita. 26-13. Viene Chuy. Este está haciendo todo, ¿eh? Chuy es que está haciendo la... ¿Dónde está su novia de Chuy? ¿Ya se fue? Ya se fue para su casa. Sí. Dicen que Chuy ya se enamoró de otra muchacha. No es cierto, Chuy. Chuy tiene una novia muy guapa. Esos ojos están muy bonitos de su novia, de mi amigo Chuy. Marvin, que tiene un fan en Tiojomulco. En la gasolinera. Saludos, Marvin. Soy tu fan número uno. Ahí está, el fan número uno de Tiojomulco. Para mi amigo Marvin, él es Marvin. ¡Cuenta! Él es Marvin, este muchacho. Qué bonito juega Marvin, cuando se prende. Marvin. Acumula. ¿Qué? San Jacinto. Viene... 3 minutos con 34 segundos. El score 31-13. De 3. No consigue. Viene Carlitos para Marvin. Marvin. Adentro. 33-13. Saludos a este pequeñito, el Apache menor. El niño de Billy. Este niñito que recién nacido ya estaba en la cancha, ¿eh? Creo que nació en una cancha este niño, ¿verdad? El niño de Billy. Ya también empieza a botar este pequeñito.
el nieto del señor Apache. Saludos. Viene Chuy con la pelota buscando a Carlitos de camino al deporte de tres. Triple, adentro. Adentro. Después de este partido nos vamos a un receso por la Santa Misa. Saludos a los amigos de Juchitengo. ...36-15, esto ya está cocinado, cocinado, viene Colita, violación al reglamento. Ok, regresamos con materiales San Jacinto y Mix. En la rama femenil, regresando de la Santa Misa, regresamos con la rama femenil. Materiales San Jacinto y Mix. Buen partido, ¿eh? Buen partido. Viene el equipo de Materiales San Jacinto, buscando al 10, al 8, no consigue. Faltando un minuto, menos de un minuto. El score 38-17. Favor Tlaco. Favor Tlacotepec. Viene Jaimito. Se equivoca. Cuidado con los niños. No se atraviesen, pequeñines. Cuenta de tres. 20-38. 20-38. Faltando 35 segundos. Esto ya está cocinado. Así que saludos especiales. ¿Tienes saludos? Vamos a ver si hay saludos para mandar saludos a los que están siguiendo la transmisión. Recuérdelo. Vamos a parar un momento y regresamos después de la Santa Misa. Todos a misa. Saludos para mi amigo Sergio Lucas de la Arena. Sergio Lucas, gracias por apoyar el básquetbol en Teojomolco. Gracias. Vámonos. Tiempo, señores. Quiero mandar un saludo muy especial. El score 41-22. Saludos para Huicho Santos, Freddy Santiago, gracias. Para los amigos de Yaitepec, saludos. A los amigos, dice Chisa Garza, gracias. Chisa Garza de Guerrero, saludos, amigo. Sobrino de Isaac Gutiérrez. Ok, órale pues, regresamos. Buenos días. Ok, claro que sí, amigos. Los saluda su amigo Paco aquí en controles, en cabina. Vamos a cortar transmisión. Aquí de parte de la comisión organizadora se va a suspender este torneo un ratito. Ya continúan dentro de una hora aproximadamente. Saludamos a todos los amigos que están siguiendo la transmisión a través de las diferentes páginas enlazadas a RTV, transmitiendo para todos ustedes directamente desde la comunidad de San Jacinto, Tlacotepec, Sola de Vega, ahí. Saludos para los amigos de Camino al Deporte, tu tienda de básquetbol. Si usted quiere adquirir ahí algún calzado deportivo de básquetbol, algún accesorio, ahí con los amigos de Camino al Deporte, allá en la ciudad de Oaxaca, comuníquese con ellos a través de sus redes sociales, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Saludos ahí para los amigos de Camino al Deporte, su tienda de básquetbol. También mandamos saludos ahí para el amigo
más conocido aquí como el Cáchala. Él es el patrocinador de esta transmisión. Ahí, directamente desde la Unión Americana, muchas gracias. Esperemos que le guste ahorita este evento que se está llevando. Estamos aquí transmitiendo gracias al amigo Cáchala. Saludos. También mandamos saludos ahí para los amigos que se están enlazando. Básquetbol de mi tierra. Ahí la página de Multimedios Metaltepec. También está la página del amigo El Pollo Supremo. Saludos al amigo Rigo allá en Tlaxiaco, saludos para él, ahí con su equipo de transmisión, también a los amigos del Pollo Supremo Tlaxiaco, muchas gracias. También mandamos saludos ahí para los amigos de RF Producciones, también en la página de la amiga Roxy se está transmitiendo este evento a través de Multimedios NG y demás páginas que se están enlazando. Muchas gracias. Nosotros vamos a cortar esta transmisión. Regresamos aproximadamente en una hora para continuar con esta transmisión. Hoy son las finales para los amigos que se están conectando en estos momentos. Hoy son las finales y ya más al rato pues ya estaremos cerrando la transmisión aquí en la comunidad de San Jacinto, Tlacotepec. Muchas gracias a los amigos que están ahí siguiendo la transmisión a través de las diferentes páginas. Por ahí aproximadamente empezarán las finales más o menos como por ahí de las 5 de la tarde para que estén ahí al pendientes. De estas finales, ya vieron ahí hace rato, hay buenos equipos, hay dos equipos, uno pues el 100% está completo de norteamericanos ahí de la Unión Americana, que vienen de California, que vienen de Nuevo México, ahí son amigos ahí que fueron invitados ahí por paisanos aquí de la comunidad de San Jacinto, fueron patrocinados y pues vienen a dar espectáculo. Hace rato veíamos ahí las clavadas que estaba dando ahí el número 2. Ahí como lo ven en la NBA, pues así lo están haciendo aquí los amigos que vienen a dar este gran espectáculo. También está el otro equipo ahí que trae el amigo Vox, trae buenos elementos, y también ahí estaba el equipo que también viene conformado con el amigo Moy, ahí de Natividad de Lubina. Pues sí, va a haber buenos partidos más al rato, así es que no se lo pierdan. Saludos para todos, dice Ever Pérez Hernández. Saludos a mi amigo Emilio Avendaño de Tlacotepec, el Lobo Estepario. Saludos, Gallo de Oro Feria. Saludos desde Orlando, Florida. Saludos, amigos. Y entonces nosotros cortamos transmisión. En un momento regresamos. Gracias por seguir la transmisión de ARTV y las diferentes páginas enlazadas. En un momento regresamos.